cada mañana. En Cadena Dial. Dígame. Sí, buenos días. El señor Gastón. Sí, buenos días. Sí, hola, soy yo, buenos dígame. Días. Vamos a ver, le llamamos de aquí, del servicio de averías de ADSL. Sí. Vamos a ver, ¿qué le pasa a usted? Pues al final no me podéis seguir mirándole y es que no hay forma de conectar y no hay forma de entrar, de navegar. Vamos a ver, ¿usted lo encendió y lo apagó y lo volvió a arrancar? Sí, pues a reiniciarlo y apagado y vuelto a encenderlo. Yo le cuento ya un poco cómo va todo esto. Normalmente es que se suelen meterse en páginas un poco, digamos, poco conocidas y lo que hacen es descargar unos virus que hacen, digamos, el tener el ADSL un poco desconectado de lo que es el ordenador, ¿de acuerdo? ¿Ustedes chatean o algo de esto? No, muy raro, muy raro. Vamos a ver, espera un momentito que estoy aquí en la pantalla de su ordenador. Estoy viendo un poco los movimientos. Usted se ha metido en páginas porno, ¿eh? No sé, bueno. No sé, porque varias personas tocan esto. No puede ser que se hayamos metido una vez o yo qué sé, no sé. Pues esto le voy a decir una cosa, esto le va a costar a usted una avería grande, ¿eh? ¿Sí? Sí, esto se lo digo ya automáticamente como técnico que soy. Esto es un fallo que está producido por ustedes. Sí. Y esto, por supuesto, han producido ustedes una avería que se llama descodificador 6, se llama. Sí. Bueno. Pero el problema viene de mi ordenador. ¿Perdón? El problema viene por su ordenador y el problema viene por el mal uso que utiliza usted el ordenador. Pues puede ser, no lo sé, pero usted tampoco nos va a poner así, si es que yo utilizo mal el ordenador. Hombre, yo le tengo que decirlo. Porque yo no he hecho ninguna culpa a nadie. Vamos a ver. Yo he hecho una pregunta. Oiga, si no saben ustedes utilizar el ordenador, ustedes lo que tienen que hacer es informarse antes de darle a las teclitas y no generar este tipo de averías que están ustedes generando. No saben utilizar el ordenador. ¿Me puede decir su nombre, por favor? Por supuesto, coja mi nombre. Dígame. Mi nombre es don Juan Carlos Juncar. Bien, muy bien. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué me pide usted el nombre? Hombre, usted sabe el mío, ¿verdad? Espera un segundito, que está aquí mi encargado. Mira, estoy llamando al señor este de ayer que llamó del problema de ADSL. Este es un tonto de un par de cosas. El tonto empieza a decir ahora que si tal y que cual, que la avería, que no sé qué. Y dice que le dé el nombre, me dice. ¿Será posible? Señor don Juan, digo, señor Gastón. Me parece a mí que yo no lo estoy insultando para que me diga el tonto de los cojones. Ya usted no le he dicho eso. Si yo acabo de escucharlo, ¿eh? ¿Qué ha escuchado usted? Sí. Usted hablando con su encargado, su poñón encargado, el tonto de los ¿eh? Usted es adiós, señor. Yo no tengo oiga, no se le ocurra colgarme. Le pido, por favor, que no me cuelgue porque eso sí que me podría enfadar. Pues, ¿a mí qué? No, le voy a pasar un momentito con mi encargado, que es el que le va a decir las cuatro cosas que le va a decir. Porque ustedes lo primero que hacen es coger el nombre para llamar y denunciar. Y le voy a decir No, yo no hablo a denunciar, hombre. No. Usted es un grosero, eso de primero. No, ¿eh? Y usted es una persona que no tiene nada que hacer y lo único que llama es a nuestras delegaciones para darnos trabajo tonto. Y si no saben ustedes utilizar un ordenador, pues no lo toquen. Yo le paso con mi encargado que se defienda con él porque es que yo con usted no quiero seguir hablando. ¿Me escucha? Dígame. Está uno muerto de tanta chulería, ¿eh? ¿Yo chulo? Usted. En el tiempo que esté yo aquí en este departamento, va a tener usted poca línea de internet. Le paso con mi encargado. ¡Gastón! Dime. ¡Soy Uzi! La madre que te parió. ¡Gastón! Dime. Soy Isidro Montalvo, de Cadena Dial, del programa Atrévete, que te está gastando una broma tu mujer. La madre que parió también. Venga. Bueno, un abrazo. Venga, vale. De acuerdo, un besote muy grande a los dos. Venga, gracias. Chao. Hasta luego. Atrévete con Javier Cárdenas. Atrévete con Javier Cárdenas. ¿Diga? Hola, quería información sobre un piso que alquilan en Móstoles. Pues es que ya como lo tenemos apalabrado, me parece que eran 800 o 750. Es que es mi marido el que... Le entiendo perfectamente. Sí, el que nos lleva. Yo ahora mismo estoy en mi casa y... Venga, ya está. ¿Y qué tal está ese piso? Para decirla que a lo mejor nos interesa y nos encantaría vivir en Móstoles. Pues es que mi marido, ya le digo, es que no está aquí. Ya. Y entonces yo lo único que puedo hacer, y de tal manera es que tenemos ahí cogida una señal ya. Con su correspondiente recibo hecho. Yo la entiendo, pero usted tiene que comprender que yo a lo mejor le podría pagar un poquito más, que esos que tiene usted ahí.
Ya, pero mire usted, es que ya no se trata ni de pagar un poquito más ni de pagar un poquito menos. Le entiendo perfectamente. Una es esa y otra que, oiga, venga, que yo si le estás de palabra. Dando un marrón que no veas. Yo es que soy hermano de Andy Lucas. Andy Lucas, sí los conozco. Pues sí. Soy uno, el hermano, el mayor, y por eso es que tenemos la forma esta de hablar así, contentos, cantando y alegres, ¿me entienden? Ya. ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Sonsoles. Sonsoles, qué bonitos. Usted lo que tiene es muy buen corazón y gracias por su amabilidad. Buen corazón tampoco. Yo soy gracias una persona por su normal. Amabilidad, porque te quiero, Sonsoles, y no te conozco y alquilo tu piso y viva Andy Lucas, la madre que los parió. Cómo bueno, me encanta. Dígame usted su número de teléfono, a ver. No, no, sí, está marcado ya en el móvil. Está marcado. Ya, pero bueno, sí. Por si acaso. Ah, por si acaso. Vale. Mal el móvil. Por si acaso, venga, pues es el 695. 91. 34. 34. 36. 36. 42. 42. 51. 51. 36. Tun, 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 tun. Y ahora pon un 12 porque es de Cádiz. Y ponga hermano de Andy Lucas. Pero mire usted, la gente, que sea hermano, que sea primo, que sea pariente de la persona que sea, estoy yo, eso a mí me da lo mismo. Cantar. A mí yo tengo unas condiciones no para tirar el Sonsoles piso ya. Y nada más. Te entiendo perfectamente, Sonsoles, la gente encantadora, la gente que alquiláis, los pisos con dinero, vamos ya, todos juntos a vivir, vamos todos, bueno. A... Venga ya, Sonsoles, que estoy harto bueno, ya. Bueno, que se me quema la comida. Venga, gracias. Adiós, Sonsoles. Adiós. En Cadena Dial. Atrévete. Con Javier Cárdenas. Cada mañana. Atrévete. En Cadena Dial. Sí. Oye. ¿Qué? ¿Tú para qué le dices a José que se ha hecho popó el perro en tu casa? ¿Pero a quién llama usted? Pero es que yo lo que no entiendo, ¿tú para qué le dices nada, José? Pero vamos a ver, ¿a quién está usted llamando? Se ha equivocado en la llamada. Yo lo que no comprendo, ¿tú para qué te metes en nada? Pero vamos a ver, pero si usted no sabe ni con quién está hablando. Ya, está usted hablando con una persona que ni la conozco usted de nada. Es que tú lo que no tienes que decir es a José Luis nada de mi perro. Pero vamos a ver. ¿Por qué? Usted se ha equivocado en la llamada, está llamando a otro sitio. No, pero que es que lo que yo no... Diga. Sí, que se me ha cortado. ¿Se le ha cortado? No, es que está usted equivocado. Pero si es que ¿tú para qué te metes en nada? Pero vamos a ver, si está usted hablando con una persona que no la conoce de nada. Y es que yo no lo entiendo, así. ¿A qué número ha llamado usted? Pero vamos a una cosa, si me ha dicho... ¿A qué número ha llamado usted, pero hombre? Si es que me ha dicho Rafa que fuiste tú a decirle a José que mi perro se había cagado en la puerta tuya. Pero si yo no sé nada de perros ni de nada. Madre si... que parió. ¿Tú para qué le dices nada al alcalde? Usted está llamando a otro sitio. ¿Que por qué llamas al alcalde tú? Pero yo no he llamado a alcaldes ni sé nada de eso. Si es se que... ha equivocado usted el número. Si tú eres el primero... Está llamando a un sitio que no es. Pero escúchame un momentito. Si tu perro es el primero... que si se yo está... no tengo perros. ¿Cómo que no tienes perros si tienes cuatro perros? Pero por eso le estoy diciendo que se ha equivocado usted el número en la llamada. Y otra cosa que te voy a comentar. ¿Tú te has enterado de que han pillado a María Ángeles acostada con Paulino? Pero si yo no pero lo si, conozco. Pero si estuviste nada. Tú con ella en el hotel hace dos semanas acostada. Pero vamos a ver, es que se emperra usted con la cosa. Es que se ha equivocado usted de número de teléfono. Pero escúchame, Tito. Y tú ¿pero tú sabías que María Ángeles se acostaba con Paulino o no? Pero vamos a ver. Pero si es que lo sabías tú antes que yo. Pero si yo no lo conozco. Usted. Pero escúchame un momentito. Tú no le escucho nada. Pero escúchame. No, señor. Pero escúchame. Está usted equivocado de número de teléfono. Pero tú sabías que le había tocado un pecho en el cine. Pero yo qué coño sé de esos rollos.
Si usted está, se ha equivocado usted de número. Pero escúchame un momentito. Escucha, Andrés. Andrés, escúchame, Andrés. Si yo no me llamo Andrés. Escúchame, Andrés. ¿Por qué la tocaste el culo? Pues se ha equivocado usted la llamada. Es decir, que tú no sabes... Está usted llamando a otro sitio, coño. Que tú no conoces a... llamando al hombre. Con Javier Cárdenas.